De verdad que los usuarios del Servicio de Salud de las Fuerzas Militares hemos venido pasando por unas crisis que siempre hemos visto que solamente debemos rodar cabezas, llamado así. Sacan el comandante de la Sexta Brigada, el coronel Martínez, de una forma que de verdad no es normal. Una persona que estaba de verdad defendiendo o escuchando más a los usuarios del servicio de salud con las diferentes anomalías que se han presentado, tanto de pagos oportunos a las diferentes entidades que nos dan el servicio, escuchando la problemática de los usuarios. Pero hoy vemos que el comandante de la Sexta Brigada, porque esa es su responsabilidad, coloca un retén a la entrada y, como lo hemos visto en un video, le prohíben el ingreso a los usuarios del servicio de salud cuando es un derecho adquirido. Los usuarios no van a pedir ningún favor. Los usuarios vamos con el derecho a la salud, porque tenemos un derecho a la salud que ganamos durante el servicio y que es un derecho, de verdad, que no hace parte de otra cosa diferente a nuestra EPS, que es el Servicio de Salud de las Fuerzas Militares. ¿Se esperan medidas legales ante esa situación? Bueno, de inmediato el personero de la ciudad de Ibagué, el doctor Felipe, tomó acción, y de verdad esperamos los resultados, porque no podemos seguir que personas que van con gran necesidad, con sus hijos, con sus padres, nos estén negando el derecho al ingreso al dispensario de la Sexta Brigada. Bueno,